hablado en algún momento con vos. Es una novela histórica con personajes reales de lo sucedido digamos, en una región que va desde la Oglaye a Levalle, con varios pueblos y parajes que sucumbieron, ¿no? Por inclemencias, por enorme cantidad de motivos que leyendo el libro uno puede transversalizar e interpretar. De acuerdo, la interpretación es libre. Bien, sabemos que para usted es muy importante esto de la tradición oral, de Sí. la historia que se va transmitiendo de boca en boca, de generación en generación, del Sí. me contaron, del yo vi, del me dijeron, que es tan importante también para la identidad de los pueblos. ¿Cómo ha trabajado este libro con respecto a ese aspecto? Lo que pasa es que la tradición oral es necesaria y hasta imprescindible si uno quiere subrayar o relatar la historia de la gente que vive todos los días, cotidianamente, se levanta y duerme, trabaja en esos lugares, porque es la gente que no tiene, digamos, asentamiento en las oficinas oficiales. ¿Quién le va a escribir la historia si no es él con su palabra? ¿No es cierto? Esa es su historia, es la que vive, la narrada, no hay otra. Bien, si hablamos de la Pampa Gringa, tenemos muchos puntos en común. Usted nos decía, esta Sí. novela tiene un trayecto que va desde la Baulalle, que va Sí. hasta General Levalle, Claro. que va pasando por los distintos pueblos. Bueno, y que en cierto modo trata de que trasciendan y trascienda la situación anterior y actual de todos aquellos lugares, de esos boliches, cabeceras de campos, de chacras, que no están. Y no es una cuestión ideológica, sino una cuestión real, ¿no? De vida. No está Ibiporán, no está Ampurdán, no está La Perla, no está el boliche Pontiburo, no está La Providencia, no está La Monona, no está Santana, no está, no están y no están y no están. Nos amanecíamos también en este comienzo de ciclo lectivo con que por falta de alumnos, por falta de matriculación, también la escuela de la colonia Santa Cristina ha Sí, quedado cerrada al menos por este año, ¿no? es un proceso largo ese, no es un proceso del mes anterior o del ciclo lectivo anterior, es una cosa que venía madurando. Un año atrás, por ejemplo, cuando yo fui a Providencia, la escuela de Providencia tenía, la maestra de la Boglalle venía a la escuela a atender cinco chicos hermanos de apellido Camino, ¿no? Que eran los que vivían en lo que quedó del boliche de la Providencia, que eran, creo que del consorcio caminero o algo así. O sea que, y en la Monona, cuando fuimos, prácticamente también estaba cerrada. Son escuelas que fueron hechas en el año 50, con unas aspiraciones importantes, ¿no? Pero bueno, en el caso del libro, no se critica. En el libro, se narra la historia de un pueblo que quiere reinaugurarse. ¿Y cómo lo hacen? Que es el pensamiento mágico que pretende rearmarlo a través de la capilla, a través del club de fútbol y a través de pronto del ferrocarril y la escuela. Y bueno, no llegan a inaugurarlo nuevamente, pero sí se trabaja y bueno, está lo pintoresco de las historias de cada uno de los habitantes, del nombramiento de los ciudadanos antiguos ilustres y bueno. La trama es linda, parece lineal, pero es muy transversal. Muchísimas gracias, como siempre, para prestarse para dialogar con nosotros. La última pregunta sería saber qué proyecto futuro se pretende para con este libro y para la región. Esto es, ¿habrá futuras presentaciones en la Baulalle, en Maquena, en Jovita? En la Boglalle, en el gremio de UPC, el día 20,
a las 7 de la tarde se va a presentar el libro. Hay mucha gente que está viviendo, que narra el libro y que está viviendo en la Bouglage.